Hola chicas y chicos, os vamos a hacer un pupurrí de cositas que tenemos de la resina. Y lo próximo, no sé si será una compras de Teddy, que nos abren hoy viernes a las 9:30 en Deusto, en la avenida Madariaga número 22. A las chicas que seáis de Bilbao o alrededores, ya tenemos tienda de Teddy. Han abierto a las 9:30. Os enseñamos, a ver. Compramos este kit de uñas para decorar las uñas, que nos vienen un, dos, cinco, 10 rollitos de foil, un pincel, un pinta uña blanco y otro transparente. Esto está comprado en un bazar y hemos cogido dos. Cogimos dos y como lo tenía, era viejito, no sé si fueron 4,50. Cogimos dos. Y al Teddy no sé cuándo podré ir. Mira, sí, 4,50 pone ahí. Pone aquí 4,50. No sé cuándo podremos ir a visitar el Teddy, porque tengo a mi hija con la pata fastidiada. Tiene un esguince y no sé cuándo vamos a poder ir. No importa. Si no llegamos a la inauguración, no importa. Un mechero que dije que me tenía que comprar para la resina, para quitar las burbujas a la resina. A ver. Estos son vasitos de chupitos que vienen 10 a 90 céntimos. Son para hacer las mezclas de la resina con el colorante, que son muy monos. Un tamaño majo. Ahí, a ver. Esto. Ah. Papel dorado, es como el papel ángel que encontramos el otro día, que bajamos a por bolígrafos y rotuladores y no había, y encontramos esto. De esto cogí 3, pero solo tengo uno porque me los han quitado, y creo, si no mal recuerdo, 1,50 más o menos creo que costó. A ver. Más paquetitos
de estos, de las uñas, que es también como papel de ángel, pero en dorado, en plata y dorado con colorines. Esto me he cogido otros 4. A ver qué más va saliendo. Ah, mira, ahora que veo los que os dije que me había comprado, lo tenía ahí escondido, unos botes de precisión medianos, y me faltaban los pequeños, que se los había llevado la mujer del chico en el coche. Pues aquí tengo, tengo botes para dar y tomar, y me faltan porque ya los estoy usando. Esto, a ver, esto, guarda, porque se caen todos. Ay. Seguimos, a ver qué hay por aquí. Esto qué es. Ahora saldrán, creo que moldes de silicona, sí. Así ya los gritos del cesto. Esto. Moldes de silicona para la resina. Para hacer bolitas. Son de dos partes. Primero llenamos esto, la decoramos. Ponemos la tapa. La tapa. Y la seguimos llenando si queremos por aquí. Estos son círculos, que son 1, 2, 2, son bolas. Son 4 o 5 bolas, eran 2, 3, 5 bolas. La más pequeñita es esta. Que ya lo probaremos, mira, para que no se pierda, lo metemos ahí. Estos moldes. A ver. Aquí, ¿qué más hay? A ver, ¿qué va saliendo? Ah, este no, que esto es de mi hija. Mármoles, mirad. Un delfín. Aquí pilla la etiqueta. Una llave. También. A ver, ¿qué más hay? Así organizamos todos los moldes. A ver, más, más. Este molde que ya le he usado para probar, que son como para hacer las cajitas. A ver si salen. Ay, que no sale. Son para hacer las cajas estas de plástico. ¿Ves? Ya ha salido. Estas cajitas, pues me he cogido el molde. Pero hay que tener cuidado porque yo lo he probado. Pero como no ves muy bien el fondo, hay que verificar que esté bien lleno. Porque si no, el cierre de aquí no te sale. Esto fuera. A ver, más. Esto no es de gaducho. A ver. Más moldes. Aquí. Tenemos. ¿Qué son? Este, que son como. A ver. Vete para allá. Forma de un corazón, un conejito, otro corazón, otro conejito. Con las caras de un osito. Una manzana, creo que es. Un lazo, una flor y una estrella. Pues ese, digamos que en tres tamaños. Un poco más pequeño, mediano. Y en chiquitín. También. Hemos pedido, a ver. Aquí. Vamos a sacar todo. Mándale. Aquí venía, creo que 10 moldes. A ver. A ver que no sale. Se pega. Con un bote de colonia. La torre. Otro corazón. La manzanita mordida. De ape. Una flor, un trébol de 4 hojas, así nos da suerte,
Guay. Una llave más chiquitina. Y las formas básicas, el cuadrado, el círculo, rectangular, una lágrima y un óvalo. Eso venían todos en el kit. Eran 10 piezas. Esto guardando la bolsa. A ver, más. Más paquetes. A ver. Ah, más, sí. Estos son 5 moldes de diferentes flores para hacer florecitas que quedan monas, pequeñitas. Otro modelo, que estas sí les hemos usado, pero ahora mismo están guardadas en otro lado y estoy yo solita. A ver, estas que son como rositas y estas son planitas. A ver, más. A ver, con cuidado. Así lo quitamos. Ahí. Ay. Más chicas, más pipetas, los guantes, más botecitos que me venían en el kit este grande, que viene un rectángulo. Ostras, que está bien pegado. Un círculo grandote para hacer un posavasos o encuadrado. Un posavasos, un óvalo y un rectángulo más grandote. Esto, grandes, venía con todo esto, con las pipetas, con los guantes, con las palas de envolver y los ganchitos. A ver, ahí. A ver, más. Cinco botes de resina hemos cogido porque los que me venían con el kit ya se están terminando. Esto, ahí. A ver si hay más paquetes. Sí. Más paquetitos. Vale. Aquí que hay. Ah, digo, ¿qué es esto tan pequeño? Vale. Esto tan pequeñito se veía más grande, pero en fin. Son, digamos, pero como ya me he comprado los vasos para hacer la mezcla, los vasitos de silicona para hacer la mezcla. Se veían más grandes, pero es lo que hay. Ha salido pequeñito. Lo haremos con los vasos de chupito que cogí. A ver. Así. Todo al suelo. Esto, que es grandote, tenemos como un diamante, un hexágono alargado, un círculo, otro, ya lo iremos probando, que este es para hacer un colgante o pendientes, que ya lo quiere usar la cojita de mi hija. A ver, más, esto no. Más, más. Esto no es. A ver. Bajamos el otro día y cogimos en bazar estos botes de confeti, que son estrellas en color dorado. Que yo pensaba que era, aunque están cerrados, te llenan de ello. Como estos confetis redonditos. Y no, y me equivoqué, y son estrellas. Y cogí en dorado, en confeti y en plateado.
la próxima vez que vas, que a ver si hay en oro. Uy, en oro, en rojo, pero en círculos. A ver, ve, ya me estoy llenando, ya tengo. Mira, no sé si se va. Ay, ¿dónde está? Aquí no se ve. A ver, ahí. Los confetis. A ver. Vale. Pegatinas de las de uñas para decorar las resinas de esta muñequita. Cogidos vienen flores como gafas. La muñequita se parece como una gorju. La muñequita se parece a una gorju. Estas son rosas en blanco y negro. Estas también, que no sé si se va a ver. Y estas son conchas. A ver. Estos se los ha cogido mi hija para hacerse unos pendientes o para que les haga yo con la resina y para que le pongamos. Mira, que están aquí. A esta figurita. Es que se me va a escapar. Esta figurita que es la mascota del Baracaldo. Club de fútbol. Para que le haga unos pendientes con ellos. Los tengo aquí separados. A ver, más. Más. Más palitos, pinceles de estos de maquillajes de uñas. Para hacer la mezcla con la resina. Nos viene bien. Y para echar a los moldes súper pequeñitos y estrechos. Aquí más. A ver. Esto ya queda con... Ya. Como que ya no va quedando. Son todos iguales. Sí. Sí, mismo tamaño, sí. Cogí 4 de estos diques que son como flores. Vamos a hacer. En color. A ver si sale. Sí, acá. Mire, más de uno puesto. A ver. Estos diques que son como flores, así para pendientes o adornos con la forma de dar. Ay, madre, ahí hay uno roto para decorar, hacer pendientes o decorar bolas. Y mirad lo que os he dicho: veis los botes pequeñitos, ya están llenos con colorante alimentario, que también nos vale para la resina. Ay, eso sí, manchan, que cuesta quitarlo, pero bien. Y creo, a ver, me falta una cosa, creo. No, esto ha sido todo. Y lo dicho, cuando podamos ya os enseñaremos el teddy que nos han puesto en Bilbao ya. A las que somos de Bilbao o alrededores, ya podemos ir al teddy. Aunque nos tengamos que ir en metro, da lo mismo. Pero no sé cuándo, ¿eh? Porque al tener a la cría lisiada, cojita, recién quitada el vendaje y la escayola, no sé si querrá ir hoy, mañana. Y también depende del tiempo que haga. Hasta luego, chicas. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, comentar y dar dedito arriba. Perdonad. Hasta la próxima.